209 docentes de instituciones educativas de los 34 municipios no certificados, así como de Buenaventura, Buga y Cartago, fueron capacitados dentro del programa Apoyo a Docentes Orientadores del Valle del Cauca como una estrategia del gobierno departamental con el propósito de formar docentes orientadores en conceptos básicos y herramientas de contención emocional para la atención integral de las comunidades educativas ante la emergencia ocasionada por el COVID-19. Este trabajo lo hicimos en articulación con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud Departamental, con el Colegio Nacional de Psicólogos, con la Universidad Libre y con todo el apoyo del equipo de la plataforma Valle Corona. Se pretende dar todas las herramientas necesarias a nuestros psicólogos para que den ese apoyo emocional a nuestros estudiantes. Nuestros niños y jóvenes necesitan en este momento tener personas profesionales acompañándolos en estos momentos, no solamente a ellos, también a sus familias. Por eso hemos dispuesto de este gran proceso de capacitación que se dio. La secretaria departamental de Salud, María Cristina Lesmes, señaló que la alteración de la salud mental en los jóvenes es una patología grave de depresión que se viene presentando con mucha frecuencia. Que hicieron un proceso de capacitación con el colegio de psicólogos de Colombia y que los prepararon para ayudar en los efectos psicológicos y de salud mental que tiene la pandemia en sus estudiantes, pero que también servirá en adelante para incidir en las alteraciones mentales de los niños. Una de las preocupaciones grandes que tiene el departamento tiene que ver con la alteración de la salud mental de nuestros chicos, con una patología grave de depresión que se acompaña con mucha frecuencia, más alta de la que nosotros quisiéramos, de ideas suicidas o de intentos de suicidio. Entonces la pandemia ha sido para nosotros una oportunidad para capacitar un grupo de docentes orientadores y formarlos en el abordaje a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus problemas que afectan la salud mental. Entre las temáticas trabajadas en los encuentros masivos figuran los primeros auxilios psicológicos, triaje psicológico, activación de rutas de atención, reacciones emocionales en la familia, eje psicosocial de riesgo convivencial y vocacional y el eje ocupacional y de aplicabilidad integrada. Esperamos que se multipliquen estos conocimientos y a la vez contarles que esto hace parte de una gran campaña que es 5 al buen trato. Una campaña que lidera la Secretaría de Educación y la Gobernación del Valle para decirle 5 a los rectores que están haciendo bien su trabajo, 5 a los docentes que han hecho todo su esfuerzo para llegar hasta los rincones de cada estudiante, 5 para todos aquellos, personal administrativo, para los trabajadores de educación y 5 para todos aquellos que están permitiendo un ambiente de aprendizaje armónico y adecuado para nuestros estudiantes. Muchas gracias.